Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video, ya esta vez de Monster Legend. Para el día de hoy estamos acá en Maxilandia y bueno, seguimos a tope en la isla. Que de verdad siento que voy a poder ganarme el legendario que es Baxes, creo que se llama así, Baxes. Pero bueno, ya les voy contando. Antes que nada, agradecer a todos los que apoyan el capítulo, porque qué genial cuando dejan ahí un suculento like. Y espero sigan apoyando la serie para que se mantenga activa. También aprovecho para enviar un saludo a Diego Franco y al Pro Master, que me dejaron unos grandes comentarios y me pidieron que por favor les enviara un saludo. Así que un saludo para ustedes, crack. Y bueno, dicha y hecha la presentación, nos esperan varias cositas. Entre esas, no mire las actualizaciones. Decía que había llegado el poderoso un Némesis. Llegó un Némesis, chicos. Pero bueno, no lo vamos a obtener ahorita. De pronto vayamos a probarlo. Hidratila. Némesis Hidratila, que lo tenemos en tres elementos. Y bueno, de mayor rango en elemento tierra. Bueno, claro que no de mayor, porque también este tiene más velocidad en trueno. Este sí es el más débil, chicos. Pero este, entre este y el de tierra, bueno, no está nada mal. De verdad que está bien poderoso. Bueno, nuevo Némesis. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo, chicos. ¡Qué genial! Y vale, como les estaba contando, nos esperan varias cositas. Entre esas, vamos a eclosionar a nuestra hermosa Crisandre. Que bueno, bastante nombre para Crisandre. Qué genial cuando son ustedes los que dejan ahí opciones para escoger. Y escogí. Vamos a eclosionarla de una vez. Ya les muestro cómo viene la isla, chicos. Vamos a eclosionarla de una vez y vamos hablando. Esperamos que cargue un momento aquí las hábitats para que no se me vaya a laguear la animación. Y bueno, escogí el nombre que me dejó Raulito Dos Gato. Muchas gracias a Raulito Dos Gato, un saludo para ti. Y gracias por dejarnos ahí un suculento nombre. Y vale, tenemos la animación un poquito lagueada. No, Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, tenía que salir así, me cago en todo. Tenía que salir lagueada. Bueno, se arregló un poquito al final, no pasa nada, chicos. Ya ahorita la vamos a ir a ver. Y bueno, no tengo mucha comida. Ay, hablando del reto de la comida, también está activo. Y me dejaron 1,000,000 como meta. Entonces yo creo que la voy a lograr y me ganaría 15 gemitas ahí. Pero bueno, ya les voy mostrando, esperamos aquí. Mientras pasa esto, que por favor, Dios mío, el tiempo es oro. ¿Qué es esto, emulador? ¿Qué es esto? ¿Qué haces con mis videos? Vale. Tenemos aquí a la hermosa Crisandre. Entonces, como les decía, el nombre que me dejó Raulito, un gran nombre. Emperatriz mágica. Claro que no sé si vaya a estar a caber todo. Emperatriz mágica. Vale, ahí está, completico. Y bueno, un saludo a Raulito de nuevo. Y también fue de los más votados, por eso los cogí, chicos. Y vale, antes de alimentarla, que ya vamos a hacerlo, les muestro lo que les estaba contando. Me dejaron tan solo 1,000,000 acá en el reto del crecimiento. Bueno, qué genial, yo creo que lo voy a lograr. Igual todavía tenemos tiempo. Y bueno, y son 15 gemitas que nos sirven para ayudarnos acá en la isla, porque acá sí el tiempo se pone... Acá el tiempo se pone complicado, chicos. Vamos a hacer esto, recogemos oro, alimentamos, vamos a hacer esto para bajar. Y es que tenemos el tiempo casi limitado. Y bueno, a ver si logramos llevarnos al poderoso Baxes. Yo creo que al final podemos pagar las gemas que nos hagan falta para llevárnoslo. No sé, si me dan permiso yo lo haría, chicos. Yo lo haría. A ver, me dan ganas de poner acá una de... Cultivemos acá una de 5,000,000. Sí, ya, una solita. Yo sé que es mucho para la isla. Y casi desde que llegábamos a los 50,000,000 de oro que los estoy reuniendo. Si no estoy mal, son 50 para la isla, la nueva isla. Porque es que poco a poco tenemos que ir ampliando el espacio acá en Maxilandia. Entonces, ¡ay! Son 80,000,000, por Dios, son 80,000,000. A ver cómo le hacemos y seguimos ahorrando. Pero bueno, he reunido bastante. Recogimos el oro, chicos. No me dieron sino creo que tres sacos. Y nos toca alimentar. Y vale, para alimentar vamos a alimentar a Crisandre, nuestra hermosa emperatriz mágica. ¿Qué la hice? ¿Qué hice a la emperatriz? Acá está la emperatriz, vale. Y la alimentamos y nos la llevamos para el PvP. Ahí está, nos dieron unos muslitos. Vamos a ver si nos dan otros.
Y no, y muy activo con el reto para llevarme las 15 gemas que sé que me van a servir bastante. A la emperatriz mágica Crisandre le iba a colocar, la iba a usar con el grupal de noqueo, obviamente, creo que ese es el mejor ataque que tiene. El grupal de noqueo también tiene otro grupal que elimina efectos, si no estoy mal. Entonces le voy a dejar los dos grupales y los dos individuales más fuertes. Entre esos, este es uno, elimina todos los efectos. Este es uno de los individuales fuertes que le voy a dejar con los dos grupales que les decía, el de noqueo y otro de reducción. Bueno, ya vamos a ir mirando. La tenemos en la última evolución. Uy, miren, este individual también está muy agradable, sangrado. Creo yo que ese es el otro más fuerte. Pero bueno, vamos a ver. Alimentamos por acá. No nos han salido el grupal, a ver, se me acabó la comida, chicos. Bueno, nivel 32. Nada mal, la alimentamos bastante. A ver si la logramos llevar a batallas. Que no sé, se nos puede complicar en el tema del PvP, pero vamos a intentarlo. Ay no, ya sé dónde vamos a batallar. Ya sé dónde, chicos, ya sé dónde. Acompáñame. Miren, acá tenemos las batallas de la isla. Vale. Vamos avanzando así en el camino del templo. Y bueno, cerca de conseguir a Baxes. ¿Lo lograré, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo lograré? Espero me dejen también buenos comentarios para Baxes. De un nombre. Pero bueno, no sé si lo lograré. ¿Ustedes qué creen? Podría ser. ¿Saben que acá si seleccionamos? Ay, qué chévere va a estar esta batalla porque vamos a traer Ángel del Mal. Hay legendarios que tenemos acá de bajo nivel. O épicos. Ah, mire, a Fazafata Sexy. Bueno. Ay, hubiésemos hecho un equipo mujer. Equipo de mujeres. Pero entonces nos salimos y volvemos a cargarla para que nos pongan de un nivel más parejo. Ahí la tenemos, chicos. Aunque nos pusieron de niveles más bajos, pero bueno. Ay, toca ponerle runitas de velocidad, pero por ahora no. Porque de verdad que no la voy a usar todavía en el PvP hasta que no logre alimentarla. Estaré muy activo tratando de recoger bastante comida y poder alimentarla a ella. Gastarme la comida, alimentarla a ella, a la emperatriz mágica. Y empezar a usarla en el PvP. Vale. Azafata sexy. Vamos por acá. Ceguera y quemado. Otro amiguito quemado por acá. Igual ellos tienen menor nivel. O sea, imposible perderla. De verdad que sí, tienen menor nivel. Ahí estamos, hermano. Escudito. Tenemos a Firael que no tiene grupal. No tiene grupal. Bueno, quemadura. Funciona. Por aquí le quitamos el escudo a este amiguito. Y por acá a este. Vale. Y, ah, bueno, y confundido. Cuidado, ahí estamos. Interesante la batalla, ¿no? A pesar de que son de niveles tan bajos. Oye, ¿cómo se están dando de duro? Oye, con calma, hermano, que vas a morir es ya. Aquí nos llevamos el primero, vale. Por fin, chicos, nos llevamos el primero. A ver. Le damos por acá. Vamos a empezar a darle al de allá para llevarnos a ese. Tómalo, confundido, cegado, quemado. Ay, amigo. Cero precisión. Igual entonces si se aplica confusión y cero precisión no tendría sentido. Porque el daño que se van a hacer no se lo hacen en realidad. A ver. Nos llevamos el segundo. Vale. Y nos queda solo uno. Perfecto por este lado. Muchos me dijeron que querían entrar al equipo y vi varios comentarios al equipo de Maxilandia. Y bueno, chicos, decir que estoy muy activo tratando de sacar los que no estén activos e involucrar nuevos. Así que las puertas están abiertas. Solo es cuestión de que estén pendientes, de que estén atentos. Y en el momento que vean un espacio, casi siempre estoy entrando. Y es más, ah, bueno, ya me puse a hablar de eso y quiero mostrarles. Es más, tengo colíderes. Acá está de colíder a Ignacio y bueno, otros colíderes, si no estoy mal. Que de verdad me están ayudando mucho. Y
Y bueno, estamos tratando de mantener, de nuevo recuperar la actividad en el equipo. Así que bienvenidos, hemos aceptado bastantes. Y bienvenidos los que quieran, chicos. Estaré muy atento para que el equipo se vuelva muy activo. Y de verdad que nos sirve a todos. Porque bueno, ganar unas buenas guerras, ganarnos unas buenas monedas. A veces tenemos cofres de monedas de guerra. Y bueno, eso nos sirve a todos. Cambiamos por acá. Dejamos a la Crisandre. Ven para acá. Dejamos a la emperatriz. Y, oye, la emperatriz, ¿qué número es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 legendarios, chicos. La emperatriz llegó como número 21. ¡Wow! A Maxilandia. 21 legendarios que nunca hemos comprado gemas. Simplemente nos las hemos ganado en los eventos. Nos las hemos ganado en, bueno, en diferentes cosas. Pero no ha sido comprando gemas, chicos. Así que esa era una de las, ¿cómo decirlo? Como de las ideas principales de la serie. No gastarnos el dinero, sino ganarnos las cosas con esfuerzo. Y vale. Hombre, 21 legendarios, chicos. 21 en la serie. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo va Maxilandia? ¿Qué tal va la cuenta? Y hablamos de que al final de la serie, que bueno, no sé cuánto sea al final, podríamos también o sortear la cuenta. Que algún suscriptor se quede con una super cuenta. O también podríamos mantenerla en el canal. Pero bueno, ya decidiremos después. Y vale, nos vamos por aquí. ¿Cómo vamos? ¿Ya nos íbamos a llevar el primero? Ya nos íbamos a llevar el primero. Por aquí nos atacan con toda a Fiesta Rex. Vale, vale. Con esto ya aseguramos el segundo, que se va con el sangrado. Vamos a darle por acá a nuestro amigo. Nos llevamos el... bueno, este sería el primero. Entonces el segundo se va con sangrado. Y empezamos a bajar a este legendario. Vamos. Tómalo, sangrado. Vale. Cuidado, cuidado, hermano. A Fiesta Red le han dado de todo. Nos llevamos el segundo. Venga para acá. Vale, vale. Vamos, Fiesta Red, a vengarnos. Tómalo. 800 y noqueo. Bueno, bueno. Y por este lado 600. Yo creo que ya con el sangrado muere. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, con el sangrado muere. Y vale, esta sí estuvo un poco más rápido para avanzar. Porque bueno, la primera, oye, casi nos quedamos ahí. A ver, ¿qué equipo podemos seleccionar ahorita? Obviamente voy a dejar a Crisandre. Es que el video de hoy está dedicado a ella, a la emperatriz. Porque bueno, bueno, la esperamos. Con ansias nos pusimos esa meta y lo logramos. ¿Qué tal el equipo? ¿Qué tal el equipo? Ah, faltó uno morado. Hubiera sido el equipo morado. Vamos a buscarlo. El equipo morado, oye. ¿Quién puede ser morado por acá? Ah, miren, el ángel del mal es morado. Y también este amiguito es morado. Ahí tenemos. El equipo mora. El equipo Vegeta. Vegeta que le encanta el color mora. O es sí, como morado. El equipo Vegeta. Y vale, ese va a ser el título, ¿no? No, mentira. El equipo Vegeta, bien ostentoso. A ver, hermano. Podríamos hacer un video de eso. Wow, se me acaba de ocurrir la idea. Podríamos hacer un video de las batallas. Y es que estábamos hablando de sacar el tercer capítulo de las batallas. Y puede ser así. No necesariamente batallas en el PvP. Puede ser un equipo que armemos y juguemos en el mapa de aventuras. Y bueno, equipo morado. Ay, 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 hermano, ¿me estás escuchando? Déjame ahí el comentario para hacerlo. Sí que sí. Bueno, bueno. Especial y de todo un poco, chicos. Ya este muere con los efectos. Vamos a darle al de allá. Este muere con el sangrado y el veneno que tiene, obviamente. A menos que lo salve aquí un milagro del otro compañero. Bueno, se nos llevan el primero, oye. Pero ¿cómo va a ser que primero muera uno de nosotros? Empezamos a bajar los dos. Como les digo, este muere ya con los efectos. Este también tiene veneno. Y bueno, necesitamos emparejar esto. Ojo con Crisandre, ojo con la emperatriz. Nos llevamos el de allá. ¿Será que muere con el veneno? No creo.
¡Oh, maldita sea! Tan solo 23 puntos. Casito, chicos. Pero bueno. ¡Uy! Se complica esto. Se complica. Necesito que no golpee. Vamos. No. Se complica. Igual el de allá ya muere con los efectos. El de acá también está a punto de morir. O sea, no puedo perderla. Cuidado, hermanos. Ahí estamos. Me llegué a asustar. De verdad que me llegué a asustar en algún momento. Pero bueno, con esto avanzamos un poco por acá en la isla del Antiguo Egipto. El tiempo que tenemos está limitado. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Lograré llevarme al grandioso Baxes? Sí, ¿lograré llevármelo, chicos? Bueno, espero que sí. Y me dejen ahí un suculento nombre. Pero por ahora me queda estar muy activo. Ay, tengo poco tiempo, pero bueno. Y pues nada, yo creo que voy a dejar el capítulo hasta acá. De verdad, muchas gracias a todos los que ayudan la serie y hacen que se mantenga activa. Me quedaba eclosionar y cruzar. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao.